Hola, ¿qué tal amigos coleccionistas? Sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traigo, a petición de uno de los suscriptores que es amante de los Power Rangers, les traigo este pues Megazord que es de los Lightspeed Power Rangers, me parece. Es el... bueno, se hacen varios trenes, vaya. No sabría decirles el nombre, les mentiría. No recuerdo muy bien el nombre de este Megazord. Recuerdo haber visto la caricatura, mas no soy un fan al 100% de Power Rangers. Yo crecí con los Morphin Power Rangers. Me gustan muchísimo más que cualquier otra serie. Hasta la fecha puedo decir, soy super fan de la primera temporada. Ahora sí que sería como los Transformers G1. Soy igual un poco fanático de los G1. Pero igual no descarto que las nuevas generaciones son muy buenas. Pues bueno, aquí haciéndoles muestra rápida. Es el Megazord que apenas no tiene mucho que... completé. De hecho tengo el video de donde salí a chacharear, donde encontré lo que viene siendo la tapa que me hacía falta de este Megazord, de este brazo. Y pues aquí, como podemos ver, este es el tren número 1. Es como una especie de locomotora. Está bastante bonito, de hecho los detallitos de cromo y todo lo hacen muy bonito. Aquí en la parte de atrás tenemos lo que son los conectores. Aquí se pueden, aquí se ve, se pueden conectar. Aquí sacando esta parte, ven, podemos ensamblar todos los trenes y podemos conectar todos los 5. Entonces es un gimmick bastante bonito y créanme que la masacota que sale de todo esto es muy grande. Aquí tenemos el número 2, que es como una especie de caja nada más de tren, nada más como si fuera la caja donde llevan el carbón, no sé, parece de ese tipo, o hasta para los pasajeros. Acá está igual, parece ya como un vagón, pero de los de tren bala, de esos que hay en Japón. Algo así me afigura. El número 3 igual ya es un tipo de tren bala, de esos de los que estaban con punta para romper el viento. Y el número 5, bueno, perdón, el 4 y el 5 son iguales. Son la misma pieza. Yo creo que lo hicieron así para no descontrastar en lo que vienen siendo, ¿cómo por decirlo? Las piezas, vaya, que las piernas no se vean muy diferentes. Pues bueno, para la transformación es algo muy sencillo. Vamos a empezar con la pieza número 3, que este va a ser el centro, es el torso del todo. Vamos a empezar separando estas piezas. Otra cosa es que esto debe de llevar otro Megazord en la parte de adentro, cosa que el mío no trae. Recuerden que yo lo conseguí chachareando a un precio súper económico. Si quieren saber el precio de cuánto me salió, les voy a dejar una etiqueta del video donde yo conseguí, como les digo, esta pieza y les comento cuál fue el valor y en cuánto me costó completar este Megazord. Pues bueno, todo fue chachareado, ¿eh? Pues bueno, aquí ya jalamos y separamos esta parte. La pasamos hacia acá. Aquí vamos a girar estas partes, que es donde van a conectar nuestros brazos. Y aquí vamos a separar hacia atrás, aquí embona en un postecito. Este postecito entra en estas pestañas, así. Y levantamos esto para descubrir la cara de nuestro Megazord. Como pueden ver, ya es un tamaño grande. Vamos a ver un Starscream de Siege. Aquí lo tenemos, miren. Es casi el tamaño de Starscream de Siege. Entonces, sí es una pieza grande. Ahora vamos a empezar con lo que vienen siendo las piernas. Para las piernas es igual sencillo, nada más se van a empujar. Esto se, como pueden ver, se recorre hasta ahí porque topa en esta parte. Y aquí ya tenemos una pierna. Vamos a hacer el mismo proceso. Esto y bajamos. Aquí ya tenemos la pierna 4 y 5. Aquí, para lo que vienen siendo los brazos, esta parte se va a separar. Y aquí ya vamos a tener lo que es uno de nuestros puños. Uno de los puños de nuestro Megazord. Igual tiene articulación. En lo que vienen siendo nada más estos cuatro dedos ya vienen unidos, pero tiene una bisagra que les da movimiento. Aquí vamos a empujar esta parte y vamos a rotar esto, perdón, ya moví la cámara, ahí está, hacia acá abajo. Esta parte tiene aquí una pequeña pestañita, va a embonar aquí exactamente, así. Este sería nuestro brazo. Ahora, esta pieza no se desperdicia. Va a embonar en estos postes, esos huequitos. Listo. Así lo tendríamos. Otro de nuestros brazos.
Y ahora, para lo que viene siendo nuestro otro brazo, esta me cuesta mucho. Esta la conseguí chachareando y era lo que me faltaba nada más para completarlo. Aquí tenemos el mismo proceso, bisagras, y vamos a hacer lo mismo. Vamos a bajar para que bote esa parte, y lo mismo, se baja hasta que embona. Ahora, esta pieza igual no se desaprovecha, se coloca en la parte de aquí y así quedaría nuestro otro brazo. Aquí ya tenemos los componentes para armar nuestro Megazord. Déjenme acomodo la cámara de otra forma para que tengamos una vista más panorámica. Aquí ya teniéndolo más a detalle, tenemos lo que viene siendo la parte del torso. Vamos a colocar este poste, va a embonar en este hueco, entonces lo colocamos de esta forma. Mentira, este va a ir acá. ¿Por qué? Queda más pegado el poste hacia este lado, entonces deja espacio para que entre la otra pierna. Este lo vamos a colocar igual de esta forma. Hacemos que embonen. Listo. Aquí ya lo tendríamos. Y lo que vienen siendo los brazos, tenemos estos huecos. Y aquí viene a la inversa. El poste ya lo trae aquí. El torso, entonces se va a colocar aquí. Y lo mismo vamos a hacer de este otro lado. Aquí tenemos el hueco y aquí tenemos el poste. Y así quedaría nuestro Megazord. Ya estoy moviendo la cámara. Como les mencioné, es una pieza bastante grande. Vamos a hacer una comparativa de nuevo con el buen Starscream. Vean, es literal, nada más le llega al pie. Es como si fuera un tipo titán. De hecho, es un poco más pequeño que algún titán que tengamos ahí de Transformers. Es un poco más chico. Pero igual no deja de ser una pieza bastante grande que se ve muy bonita. De hecho, como les digo, yo la conseguí en un precio súper económico, que realmente chachareando, como les digo, se puede llegar a conseguir muy buenas piezas, buenas figuras que ustedes ni se pueden imaginar. En este caso, pues a mí me tocó conseguir esta, entre muchas otras que he chachareado. Muchos de mis amigos y camaradas saben en cuánto lo voy a conseguir piezas, porque constantemente en mis historias de Facebook y en mi página, no olviden seguirme, las redes sociales están en la descripción del video, suelo compartir en qué lugares consigo e igual les enseño fotos de qué otras piezas hay, por si alguno de mis camaradas o alguno de las personas que está viendo este video llega a interesarse en alguna pieza, yo se la puedo conseguir y comprar sin ningún problema. Créanme que a mí no me cuesta nada, solamente en este caso pues yo les cobro lo que son los gastos de envío en caso que sean del exterior de la República. E igual lo que son mis pasajes, porque pues igual, ¿no? Tengo que costearlos. Pero de ahí en fuera que yo le sume algún valor agregado a venderles una figura, no. Ahora sí que esto sería una pequeña vista rápida para ese suscriptor que me lo pidió. De hecho fue Carlos el nombre. Espero no se moleste que haya dicho su nombre, porque ya me han dicho que no los mencione. Pero gracias a este suscriptor existe este video ahora. Y es para él, que a él le gustan mucho los Power Rangers. Pues bueno, sin más, esto sería todo de mi parte. Recuerden suscribirse, compartir y darle like para más videos. Y si tú quieres una review de alguna pieza en específico, déjamelo aquí en los comentarios y yo con gusto. Aún queda pendiente otra review de un Optimus de Combiner Wars que próximamente va a salir para ese otro suscriptor que también nos lo pidió. Pues bueno, sin más, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.